Este 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y la comunidad estudiantil no quiso ausentarse de esta instancia. El Liceo Carlos Condel de la ASA preparó a sus alumnos en una actividad urbana para fomentar la lectura. Bueno, la iniciativa nace de los profesores. Nosotros somos un liceo que tiene enseñanza básica y enseñanza media. Entonces, del Departamento de Lenguaje, junto con Unidad Técnica, nace la idea de hacer una intervención urbana, es decir, salir a la ciudad, a la comunidad, y dar a conocer, digamos, este día en que se conmemora el Día del Libro, con presentaciones de cuentos, bailes, canciones alusivas a textos de libros, ya, y saludos especiales con la conmemoración del día, digamos. Nosotros como establecimiento llevamos a cabo un plan de lectura institucional. Eso significa entonces que nosotros invitamos a toda la comunidad a hacerse parte de la lectura día a día. Cada semana hacemos lecturas diarias, hacemos diferentes actividades con el CRA y también tenemos actividades con las asignaturas donde ellos hacen diferentes proyectos interdisciplinarios con el afán de que los niños puedan leer y puedan mejorar su comprensión lectora. Si bien la lectura suele ser algo tedioso en los niños y adolescentes, el Liceo Carlos Condel busca hacer valer esto en sus alumnos, a pesar de que la tecnología esté ganando la atención de los estudiantes. La verdad es que la tecnología tiene muchas cosas a favor, pero también de alguna manera ha hecho que nuestros niños se distancien un poco de los libros. No obstante, nosotros le pedimos, sobre todo los padres, aquellos papás y aquellas mamás que nos escuchan, que ellos también motiven a sus hijos a leer en sus hogares, pero no solo a leer a través de la tecnología que hoy día tenemos, sino que también hacerlo a través de un libro. El libro tiene una riqueza en su interior que solo la podrán descubrir al momento que ellos se enfrentan a la lectura y puedan conocer y puedan aprender de mejor forma. La comunidad estudiantil del Liceo Carlos Condel se presentó en la Plaza Arturo Prat de Talca, ambientados en diversos cuentos de libros y con pancartas alusivas al fomento de la lectura. ¿Te gusta leer? Sí, en general un poco. ¿Tiene algún libro favorito? El de Harry Potter. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Tiene algún libro favorito? El de Papelucho. Mi mamá antes leía mucho, me contaba. Oye, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es Un secreto en mi colegio. El año pasado, la región del Maule lideró en el puntaje del Estudio Nacional de Lectura. Por ende, es una materia que debe fomentarse y no solamente desde los establecimientos, sino que también desde los hogares.